La Marita, culpable de homicidio, de acuerdo al código, se la condena. En la chacra, el pobre, así nuestros ahorros alcanzarán para convencer que se han equivocado, señora. Lávate, lávate pronto allá. No has acabado cuatro. ¿Qué? ¿Vas a estar tú? Pasamos. Tenés que hablar con esta, que está contarte que ya lo debajo de la almohada. No dejes nada encima de la. Mire, me da risa pensar que yo la convencí a la lechuza para que le dieran esa cama. Con Adela arriba no va a cerrar los ojos en toda la noche. Cuidado, y viene la lechuza. ¿Es una alfombra? No, señora. Sácame de enseguida. ¿Qué te has creído? Yo no sabía, disculpa. Pues para que aprendas y no se te olvide, anótela. Mañana andará descalza todo el día. Y vos, farsante, cállate de una vez. Si no te callas pronto, te vas a ir a dormir al patio. A ver, date vuelta. Con que haciéndote rulitos, ¿eh? Anótela. Un mes sin recibir visitas. La próxima vez te haremos la permanente en el calabozo. Apaguen y no se alejen. Sí. ¿Y vos por qué te enjaularon? Fue por un hombre, ¿no? Él no tiene la culpa de que yo esté aquí. Cuidado, empieza la lechuza. Cierra los ojos y hacete la dormida. ¿Quién habla? ¿Quién hablaba? ¿Quién te dio ese cigarrillo? ¿Vas a decirme quién te dio ese cigarrillo? Yo se lo di. Ella sabe que yo le doy todos los gustos. Así que vos le das todo lo... Levantate, insolente. Yo te voy a dar algo que no te va a gustar. Y vos también. Arriba. No se vistan. Así, como están. Que no van a ningún baile. Cada grito yo le pongo la firma. Vamos, caminen. ¿Vacaciones? ¿Se pudieron escapar? No, al calabozo. A propósito, ya que la culpa fue tuya, toma un poco más para vos. Yo tuve la culpa. Claro. ¿Por qué no dijiste anoche que fuiste vos la que hablaba? Estala tranquila. No vas a decir que tuvo la culpa que la pecosa estuviera fumando. No hagas caso. Esa pecosa se la trae. ¿Hace mucho que Rosa está aquí? Sí. Es una de las más antiguas. La tiene edad para jubilarse. ¿Qué hizo? Ayudaba a un médico a hacer ciertas operaciones. Y se le murió la enferma. Es la única que consiguió escapar de aquí. ¿Pudo escaparse? Pero la agarraron a los 3 días. Nunca quiso decir cómo hizo para fugarse. De acuerdo con ella, es un mal negocio. Claro.
Como que le dieron 10 años de recargo. Sí, la campana. Yo no podría aguantar aquí. Si Rosa pudo salir. No pensés más en eso, te vas a volver loca. Cuando a una le encierran aquí, lo primero que se piensa es en escapar. Pero después se le pasa la fuerza. Único que no pasa es la tos de esta. Tendrías que pedir que te vea un médico. ¿Para qué? Dicen que son pretextos para no trabajar. Va, aunque no te curen, por lo menos te das el gusto de ver un par de pantalones. Tengan cuidado, chicas. Han soltado a Roberta y está hecho una furia contra vos. ¿Contra mí? No le lleves el apunte, te puede meter en lío si no te conviene. Ahí está. Le dieron 5 días a la pecosa, ¿te parece lindo? 5 días sin verla por tu culpa. Yo no sabía, lo siento. Déjala en paz, ¿no ves que no se puede ni levantar? ¿Qué te tenés que meter vos, tísica de porquería? Y vos levantate. Vamos a ver a la directora para decirle que fuiste la que hablaste. No va a ir, déjala. ¿Vos me lo vas a prohibir? No me hagas reír. Deja, será mejor que vaya. Quédate ahí. No largarán a tu pecosa porque Flora hable. Mira, estoy harta de que metas tu narices de mis cosas. Y para que no te olvides... ¡Toma! 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 ¡Déjala! ¡Párate, me estás! ¡Fue ella la que me atacó! ¡Contáselo a la directora! ¡Vamos a la directora! ¡Andamos! De modo que no quieren hablar. Parece que se han quedado mudas. Aquí todas tienen una cara angelical. Nadie se pelea, ninguna interviene, nada más que para separar a las otras. Vieja historia, ¿no? Usted tiene 2 condenas. Tráfico de drogas y corrupción. Y hasta ahora me ha observado buena conducta. Porque es un hipócrita. Era hipócrita, pero no soplona. ¡Silencio, le han dicho! Y usted tiene buena recomendación. Infanticidio. Y has tenido 5 sanciones disciplinarias por mala voluntad para el trabajo. Usted sabe que no es mala voluntad. Estoy enferma. ¡Cállate! Hablas cuando no te preguntan y te callas cuando debes hablar. Bien, los 3. Con ese aspecto de mosquita muerta y estás acá por homicidio. Me condenaron por homicidio, pero usted bien lo sabe que soy inocente. Entre rejas todas son inocentes. Me parece que nos vas a dar trabajo. Entraste ayer y ya andas en lío. Pero te vamos a domar desde el principio. Señorita Bastiani, sí, señora. 4 días de calabozo a estos angelitos. Y agradezcan que hoy estoy de buen humor. Vamos, caminen. Vamos. ¡113! A vos te llaman. ¡113! Estoy llamando. Disculpe, señora. Ven acá. Tienes visita. Para que no digan por ahí que soy perversa, te permitiré verla antes de encerrarte. Que ponga zapatos y medias antes de ir al locutorio. O sea que se vaya a resfriar. Dele las gracias a la señora directora. Casi no puedo hablar. Tienes toda la ropa deshecha, hija. ¿Qué ha pasado? Nada, madre. No se aflija. Espero que las cosas se arreglarán muy pronto. Siéntese. ¿Yo me quedo así mejor? La semana próxima me recibirá el juez y me han recomendado un abogado muy importante. Probaremos tu inocencia, cueste lo que cueste. Dime la verdad, Flora. No ocultaste nada. Hay algo que no he dicho a nadie, porque así lo prometí. Pero usted, madre, no puede ocultarle nada. Cuando me recibí de enfermera, empecé a buscar trabajo. No fue fácil. Por fin conseguí un empleo en casa del arquitecto Dumont para cuidar a la señora. No sé si fue para suerte o para desgracia. Era un matrimonio muy raro. Al principio la vida en esa casa me resultó muy dura. Pero luego ocurrió algo que transformó mi vida. Aunque nunca pude acostumbrarme al difícil carácter de la señora ni a sus extravagancias. Ya no disimulas tu aburrimiento. No has dicho una sola palabra en toda la noche. Por favor, no empieces otra vez, Isabel. Me odias, ¿eh? ¿Cómo quisieras que desapareciese?
Entonces tendrías tu libertad y mi dinero. Pero te engañas. No me voy a morir. No moriré aunque solo sea para no darte el gusto. ¡Habla, di algo! No sabes qué decir, ¿eh? Te inspiro repugnancia, me tratas como... como si fuera una enferma contagiosa. Yo no tengo la culpa de estar así. Tú manejabas el auto. Te dije que ibas demasiado ligero por ese camino tan peligroso y no me hiciste caso. Juan, dígale a la señorita Flora que venga. Bien, señor. ¿Cuándo la vas a despedir a esa? Sabes que no la puedo soportar. Me preocupa oírte hablar así. Una mujer en su estado normal no lo haría. No debiera decir estas cosas, ¿no es cierto? Pero es que no puedo dejar de pensar. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no me besas? Que no me besas en la boca. 3 años. Los he contado día por día. ¿Usted me llamó, señor? Señorita Flora, la señora desea descansar. Haga el favor de acompañarla a su cuarto, ¿quiere? Bien, señor. Se ve si está el ascensor. No hay peligro. La señora bien sabe que la puerta solo se abre cuando el ascensor ha llegado. Detesto esta casa. Desde chica me ha impresionado. Oscura, húmeda, vieja. Este ascensor sin puerta me da miedo. A veces pienso que se va a parar y me voy a quedar encerrada en la oscuridad. Cuando nos casamos, le pedí a Carlos que no fuésemos a vivir a otra parte y me dijo que quería quedarse en la casa donde yo había pasado mi infancia. Me da terror pensar en esos días. Pero no sé por qué le cuento todo esto a usted. Si por dentro se ríe de mí y me desea todo el mal posible. Lo sé, lo sé. No, señora. Dios es testigo que no le deseo ningún daño. ¡Despacio! No sea tan brusca. ¿Qué apuro tiene? ¿Piensa librarse de mí o quiere matarme?